primer webinar de los que siguen, con mucha relevancia para lo que vamos a platicar en estos momentos. El webinar se va a estar transmitiendo por Facebook y YouTube. Si tienen preguntas, por favor, mándelas. Vamos a estar colectando todas esas preguntas y respondiéndolas. Queremos que todos sepan cómo se mide el éxito de un área protegida, en particular Cabo Pulmo. Como les decía, este es el primero de varios webinars y les quiero presentar a mi gran colaborador, mi gran amigo Carlos Godínez, que es el director del parque y va a decirnos, nos va a dar una pequeña introducción aquí. Carlos, por favor. Hola, ¿qué tal, Octavio? Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este primer seminario de una serie, como dice Octavio, de ellos, en los que estamos celebrando el 25º aniversario de la creación del Parque Nacional Cabo Pulmo. Este año también celebramos el 20º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y siguiendo con las celebraciones, también celebramos el 15º aniversario de la inscripción del parque a la lista del Patrimonio Mundial. Quiero comentarles que el Parque Nacional Cabo Pulmo es parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Actualmente existen 182 áreas naturales protegidas dentro del país, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y abarcan poco más de 90 millones de hectáreas de superficie. Estamos hablando de esto, significa poco más del 11% de la superficie terrestre nacional protegida y un poquito más del 22% de la superficie marina, a cargo de la CONAM. La comisión tiene dentro de todas estas áreas un proceso muy importante de medición de la efectividad de manejo. En este caso, la efectividad de manejo de las áreas protegidas tiene que ver con qué tan eficientes somos en su manejo y qué tanto cumplimos con las metas que están establecidas para cada una de las áreas protegidas. La comisión, este Parque Nacional y otras áreas protegidas del país están listadas en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para estar inscritas en este patrimonio es un proceso bastante complejo y bastante bien definido por todos los países partes que firmantes de la Convención del Patrimonio Mundial. Aquí les quiero mostrar que son 1.121 propiedades del patrimonio mundial, son 869 propiedades culturales, 213 naturales, 39 mixtos y abarcan 167 países inscritos en el patrimonio mundial. Dentro de estas, como les mencioné, existen 213 naturales. Estamos trabajando en todo el mundo por incluir más áreas naturales inscritas en patrimonio mundial y en particular México tiene a su cargo de estas 182 áreas naturales protegidas, 35 propiedades son del patrimonio mundial, 27 son culturales y 6 naturales. Aquí estamos viendo una imagen del Golfo de California y incluye tres áreas naturales protegidas que son o sitios que son parte del patrimonio mundial. Las islas y áreas protegidas del Golfo de California. En la parte de abajo vemos el archipiélago de Revillagigedo, también inscrito como patrimonio mundial. Y en la reserva de la biosfera del Vizcaíno está el santuario de ballena gris allí.
Como saben, el Parque Nacional Caupulmo es parte de este patrimonio mundial. Se encuentra en la punta sureste de la península de Baja California y es un parque bastante pequeño comparado con Revillagigedo o la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, e incluye dentro de su área el único arrecife de coral del Golfo de California. Y ya mencioné que se crea en 1995. En el 2005 se inscribe como parte del Patrimonio Mundial y además es un sitio Ramsar. Todo esto que les cuento no es un parque nacional bonito solamente. En realidad es uno de los sitios más hermosos que yo conozco. Sin embargo, lo que se mide y lo importante es que tenemos suficiente información científica para su declaración, para mejorar su manejo y para mantener el parque en las condiciones que se encuentran ahorita. Y además la participación muy activa de la comunidad, desde su creación ha estado presente en el diseño y la planeación de esta área natural protegida, junto con organizaciones de la sociedad civil y un grupo muy importante de científicos e instituciones académicas que colaboran en la conservación de este parque nacional. Bienvenidos todos y este es el primero de otros seminarios que vamos a estar platicando sobre cómo alcanzar este éxito de área natural protegida y cómo vamos a, en estos primeros 25 años, cuál es el estado del parque y en los siguientes 25 años, hacia dónde tenemos que caminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción. Pues ya ven, nos vamos a divertir bastante. Quiero mencionarles que tengo el honor de que mis compañeros, el doctor Jorge Urbán, el doctor James Ketchum y el doctor Héctor Reyes, vamos a estarles platicando un poco sobre la ciencia que se ha hecho en el parque en los últimos 25 años. Pero también quiero decir que ahora estamos representando a nuestros grupos de investigación. Hay muchísimos científicos y científicas que han participado aquí. Yo espero que los siguientes 25 años tengamos un mayor liderazgo de mujeres científicas que acompañen estos proyectos y que veamos esa mayor participación. Estamos comprometidos a impulsar ese liderazgo de mujeres y en los siguientes seminarios también vamos a estar platicando sobre este rol, esta equidad que tenemos que lograr en todos los aspectos. Déjenme platicarles sobre cómo Caupulmo se compara con otras regiones a nivel mundial. Y si podemos empezar con esta presentación. En todo el mundo, este es el mapa de áreas marinas protegidas más actualizado en el planeta. Tan solo el 7% de los océanos está protegido dentro de un área marina protegida, pero menos del 3% está completamente protegida, es decir, que no tiene ningún efecto de extracción. Y estas áreas están dedicadas completamente a proteger la biodiversidad. Todas estas especies que ven ahí, todos los hábitats que están, que estas especies dependen de estos hábitats, están dentro de estas áreas protegidas. Hay otros esfuerzos de conservación que no se llaman áreas marinas protegidas, pero su objetivo principal no necesariamente es la protección de la biodiversidad marina. Hay refugios pesqueros, hay territorios manejados por comunidades, hay ranchos sinergéticos, pero aunque han contribuyen de menor manera a estos objetivos. Pero lo que hemos aprendido en todos estos años es que si estas áreas son multiusos, es decir, que se puede pescar o se pueden mezclar con otras actividades, no se logran los objetivos de recuperación de la vida marina. Ahora sabemos, como ven aquí en esta diapositiva, que la salud de los ecosistemas marinos se mide por un concepto que se llama biomasa, que quiere decir
el tamaño y el número de las especies que viven en estos ecosistemas. En este caso les puse un ejemplo de peces. Ahí pueden ver los peces pequeñitos como herbívoros y zooplantívoros, peces más grandes como carnívoros, hasta los grandes depredadores de, como tiburones o grandes cabrillas, ¿no? Y si ustedes suman los kilos de biomasa, entre más biomasa de estos grupos tengamos, se ha visto que la salud de estos arrecifes es mucho mayor. Y así es como se han medido en muchos lados del planeta esta salud. Les voy a platicar de algunos ejemplos. Ahí ven en el mapa la isla del Coco, que está en Costa Rica, en el Pacífico. Les voy a pasar rápidamente unas fotos donde pueden ver la cantidad de peces que esta área ha logrado recuperar, incluyendo tiburones, que son el grupo de depredadores más importante. No me las pasen tan rápido tampoco, pero pueden ver cómo se han ido recuperando. Este parque comenzó desde 1978 y poco a poco fue recuperando esta biomasa de peces. Vamos a seguir. Aquí pueden ver en un buceo nocturno, se puede bucear con hasta 400 tiburones. Vamos a saltar al siguiente ejemplo, que es otra área oceánica, que son las Islas Revillagigedo, aquí en nuestro querido México. Es el mismo ejemplo. Ustedes pueden ver los primeros grupos de esta cadena alimenticia, de esta red trófica, desde langostas hasta la abundancia de peces, en este caso peces que son endémicos de estas islas, pero que también alimentan y sustentan toda la red trófica de tiburones y de animales muy, muy grandes, incluyendo los tiburones martillo. Esto es así como se mide la salud de estos ecosistemas. Y en otros lugares, en otras latitudes, por ejemplo, el Caribe, podemos ver este otro ejemplo, que son los Jardines de la Reina en Cuba. Es un área que tiene aproximadamente 30 años cerrado también a cualquier actividad de pesca, y protege ecosistemas muy, muy importantes como los bosques de manglares. Todos ellos tienen una productividad enorme. Aquí pueden ver de nuevo los peces pequeñitos. Todos esos peces pequeñitos alimentan a otras poblaciones mucho más grandes, llegando a los grandes depredadores, en el caso de los bosques de manglar, los cocodrilos, pero ya en los arrecifes también los tiburones. Aquí pueden ver con estas imágenes cómo se va acumulando la biomasa en estos grandes grupos, y eso es lo que mide la salud de todos estos ecosistemas. En el Golfo de California tenemos estos dos ejemplos importantísimos: las Islas Marías, que estuvieron protegidas indirectamente con un penal, y Cabo Pulmo, que vamos a estar hablando de esta área. En el caso de las Islas Marías, un radio de protección que estableció el gobierno mexicano desde que se estableció la prisión en 1905, hizo que todas estas poblaciones fueran creciendo. Aquí pueden ver los peces pequeñitos, esos peces pequeñitos que alimentan peces más grandes, como burritos o jureles, y todos estos animales de la misma manera alimentan a los depredadores tope, en este caso algunos tiburones gata. Es otro ejemplo, no necesariamente, es un parque, el archipiélago de las Islas Marías es una reserva de la biosfera, pero la protección que le daba el penal hizo que no había ninguna actividad extractiva, y eso ayuda básicamente a entender lo que ha pasado. En estas gráficas, aquí pueden ver la comparación de todos estos sitios. Si regresamos una diapositiva, regresemos dos diapositivas, por favor. Ahí está bien. Aquí pueden ver en estas gráficas la comparación de estos arrecifes en términos de biomasa. Por un lado, la gráfica de la izquierda muestra estas áreas que están alejadas de la costa y que pueden ver en la barra negra la cantidad de tiburones. El primer lugar
en esta barra son las Islas Galápagos, pero muy cerquita sigue la Isla del Coco y las Islas Revillagigedo. Y en la gráfica derecha pueden ver tanto Revillagigedo como Cabo Pulmo como Islas Marías. Y de nuevo, si se fijan en la barra negra, son los grandes depredadores. Eso es lo que nos tiene que importar, porque esta estructura, esta cantidad de animales, los tamaños de estos animales es muy importante para la salud de los ecosistemas. Ahí pueden ver hasta arriba las islas Revillagigedo, que tienen una amplia cantidad de tallas, desde tiburones muy grandes hasta peces grandes, y así se van hasta otros arrecifes que han sido sobrepescados. Pero ahí pueden ver que Cabo Pulmo está en segundo lugar, y eso que no es unas islas alejadas que nunca han sido explotadas. Ahí va Cabo Pulmo en esta recuperación, y pueden ver en estas fotos desde los animales chiquitos, los peces pequeños que sustentan otros ecosistemas, también los herbívoros, que son herbívoros muy grandes como los cirujanos, los pericos. Estos dos grupos alimentan a carnívoros como burritos o garropas o cabrillas, y todo esto básicamente finaliza en la presencia de tiburones, que nos estarán hablando mis compañeros. Ahí pueden ver muy rápidamente lo que significa tener esta salud. Desde que medimos en 2009 esta gran recuperación, hemos visto que la biomasa ha estado variando, incluso ha disminuido en años siguientes, como pueden ver ahí para el 2013 ya estábamos viendo o estimamos cantidades de biomasa bajas, pero la gráfica de abajo es mucho más importante, porque la barra roja, que significa el porcentaje de depredadores con respecto al resto de la biomasa, esa casi nunca ha variado, y eso nos demuestra que aunque la biomasa absoluta ha variado, siempre entre 30 y hasta 50% de la biomasa es de depredadores, y eso nos quiere decir que es un sistema saludable. Por último, les voy a mostrar dos diapositivas. Esta última, que estoy usando esta analogía de unos engranes de un reloj, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo, si la biomasa es mucho más grande en tiburones y en cabrillas, cómo es posible que se pueda sustentar todo esto? Y la verdad es que es por el tiempo en que se reproducen los chiquititos ahí. Una generación de tiburones podría representar hasta dos generaciones de los peces que le siguen en tamaño, hasta cuatro generaciones de las especies carnívoras y más de 16 veces generaciones de herbívoros o de zooplanctívoros. Y esto quiere decir que todos estos arrecifes son una maquinaria muy exacta, que es casi similar a un reloj. Y el problema, que es parte de lo que vamos a estar discutiendo en este webinar, es que muchos de estos arrecifes se han sobrepescado, se han desbalanceado, y Cabo Pulmo puede ser un ejemplo para recuperar o darnos pistas de cómo tenemos que recuperar otros arrecifes. Yo les agradezco por este tiempo que tomaron. Vamos a seguir con las siguientes presentaciones. Voy a ir colectando todas sus preguntas. Después de las presentaciones, de cada presentación, vamos a leer una o dos preguntas, pero al final de las cuatro presentaciones vamos a tener una mesa de discusión entre los científicos. Les agradezco y le doy la palabra a el doctor Jorge Urbán, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Uno de mis maestros, lo conozco desde hace mucho, ha sido una inspiración todo el trabajo que ha hecho con ballenas jorobadas, ballenas grises y mamíferos marinos en general. Ha formado a varias generaciones de investigadores jóvenes que ahora están haciendo investigación a lo largo de las costas mexicanas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Octavio. Gracias a los organizadores, Carlos, por la invitación para participar
en esta mesa. Y bueno, me tocó el tema de ballenas, en particular ballena jorobada, que es una especie emblemática en la región, importante para el país, y que uno de sus lugares principales de congregación en el Pacífico mexicano es la región de Los Cabos, incluido Cabo Pulmo. Y la presentación, estoy pensando en dividirlo en estos cuatro bloquecitos, en que hablemos de quiénes son las ballenas jorobadas, cómo las estudiamos, de dónde vienen, es una especie migratoria, y en Cabo Pulmo, ¿qué esperamos que pase con las ballenas jorobadas? Entonces, la ballena jorobada, este es un cartel de los mamíferos marinos de México, todos los mamíferos marinos que tenemos, y en ese óvalo rojo vemos a la ballena jorobada, que pues es uno de los 8 especies de misticetos de ballenas barbadas que hay en México, y no es ni la más grande ni la más chica, la más robusta y para muchos de las más espectaculares. La siguiente forma. Esta ballena, entonces, es mamífero como nosotros, de adultas hasta 16 metros y 40 toneladas, y cuando nacen, 4.5 metros y cerca de 600 kilogramos. Algo muy importante sobre lo que estamos midiendo el éxito en algún grado es cómo se han recuperado sus poblaciones. Y después de una caza muy intensa el siglo pasado, en la década de los 60, donde se calcula que no quedaron más de 1,000 ballenas en todo el Pacífico Norte, más de 1,000 ballenas jorobadas, se calcula que para el 2004, ahí lo escribí mal, el 2004, había cerca de 20,000 ballenas jorobadas, y 16 años después, no sabemos, estamos en ese proceso, pero seguramente hay más de 30,000. Solo para el Pacífico mexicano se espera que cada invierno visiten cerca de 10,000 ballenas jorobadas el Pacífico mexicano. Bueno, en relación a cómo las estudiamos, ¿no? Las ballenas jorobadas tienen una cola que las distingue. Cada quien tiene una cola diferente. Sobre todo la parte ventral de la cola. Sobre todo la parte ventral de la cola, en donde encontramos desde coloración. Del lado izquierdo pueden ver coloraciones blancas, blanco y negro, que además le falta una porción de cola porque orcas la atacaron, igual que a la de la derecha, a la ballena de la derecha. Y en la ballena de la derecha nos es un ejemplo de cómo, gracias a estas características que permiten diferenciar un individuo de otro, pues podemos saber cuando una ballena visita la región cada año o cada 2 años, o cuando esta misma ballena la ven en Alaska o en California o en British Columbia alimentándose. Y así vamos aprendiendo sobre sus movimientos. Entonces a eso le llamamos la técnica de fotoidentificación. Otra técnica que da mucha información es la recolecta de porciones de piel que se hacen con ahí en la foto de la derecha. Una flecha está impactando a la ballena y lo que recoge o lo que obtiene esta flecha es esa partecita de piel que lo tenemos arriba a la izquierda, que tiene una parte negra que corresponde al epidermis, al tegumento, y luego una parte más clara, gris, clarito, que corresponde a lo que ya podríamos llamar grasa. Entonces se divide y se guarda de acuerdo a lo que queramos estudiar, tienen a veces requerimientos diferentes de almacenaje, y nos da mucha, mucha información que tiene que ver con genética, con contaminantes, con isótopos que podemos saber de qué se alimentaron, de diferentes, muy, muy, muy diferentes aproximaciones con la grasa, las hormonas, etc. Otra aproximación de estudio es la cuestión acústica. Para las ballenas, los cetáceos en general, la comunicación por sonidos es lo más importante que hay, más que la vista, más que el olfato. Y entonces esta marca que ustedes pueden ver ahí, que tiene unas ventosas, lo que hacemos es colocarla sobre la ballena, entonces queda con
se queda pegada con esas ventosas durante algunas horas, si tenemos suerte, y luego recogemos otra vez la marca. Y esta marca tiene la capacidad de grabar los sonidos que hacen las ballenas, entonces podemos ver comunicación entre madre y cría, o sonidos entre machos. En este caso se va a poner en un macho que está en un grupo de competencia. Bonita. Y quedó bien colocada en la parte dorsal, y entonces ahí es ese otra aproximación del estudio. Otra manera que ha sido muy útil para nosotros es la colocación de transmisores, ¿no? Transmisores en los que no se despegan, sino que se mantienen en la ballena. Y estos transmisores mandan la señal vía satélite, y entonces podemos seguirla durante meses. Podemos saber sus movimientos, podemos saber características de su comportamiento, y en este momento vemos cómo al mismo tiempo se puede tomar la biopsia, se toman fotos para ver en qué lugar quedó la marca. A veces están muy cerca, bueno, las ballenas para estas cuestiones siempre están cerca, pero a veces reaccionan un poco agitadas. Pero es muy útil la información que podemos obtener. Entre otras cosas, sus movimientos migratorios. Y esto nos va a llevar a otra de las características muy importantes de la región de Los Cabos. En esta mapa vemos unas flechas rojas, unas verdes, unas azules. Las flechas rojas nos indican a dónde van las ballenas de Revillagigedo. Las flechas verdes, a dónde van las ballenas de Los Cabos y de Bahía de Banderas. Pueden ver a una flecha que va hasta las Aleutianas, que se sale, y ahora sabemos de flechas que van hasta Rusia, ¿no? Y, bueno, con flechas azules son las ballenas de Centroamérica, que solamente van a la parte de California. Entonces, esto fue lo que empezamos a saber por medio de fotoidentificación. La siguiente, por favor. Con los transmisores satelitales, podemos ir siguiendo la ruta, no solamente de dónde salen y a dónde llegan, sino cuál es la ruta que siguen las ballenas. Y, por ejemplo, estos son tres ballenas que se pusieron transmisores satelitales hace 3 años en Los Cabos, entre San José del Cabo y Cabo Pulmo. Entonces, son tres ejemplos. La ballena de la izquierda, pueden ver que agarró rumbo directo hacia las Aleutianas. Estamos hablando de unas ballenas que van a comer en la región oeste del Golfo de Alaska. En medio tenemos una ballena que fue hacia California. Y algo parecido con la ballena del lado derecho. Entonces, tenemos ahí muestras de diferentes rutas migratorias que, junto con estudios genéticos, la siguiente, nos han llevado a concluir que al menos hay dos poblaciones de ballenas jorobadas que se juntan, se reúnen cada invierno en la región de Los Cabos. Una que le llamamos oceánica, que es la que va a comer hacia el Golfo de Alaska, Aleutianas, incluso cerca del mar de Bering, y llega hasta las costas de Kamchatka, en Rusia. Esa sería la población oceánica que va a Revillagigedo, a Los Cabos y a continente. La siguiente. Y la otra sería la población costera, que es una población que se alimenta en los estados de California, de Oregon, de Washington, y migran también hacia Baja California, hacia Los Cabos y hacia el continente. Estas no van hacia Revillagigedo. De tal manera que las dos poblaciones que visitan el Pacífico mexicano transitan por o llegan a quedarse durante un tiempo a Los Cabos.
la siguiente forma. Este hecho de que de todos los lugares conocidos de alimentación, que son los que se encuentran dentro del óvalo negro, son los resultados de los haplotipos, ¿no? De las zonas de alimentación. Entonces, cada color representa un haplotipo diferente, es decir, un linaje materno diferente. Y todas estas ballenas de todas estas regiones vienen a México y particularmente en Baja California, en el extremo sur, en la zona de Los Cabos, en la región donde hay una diversidad genética más grande que cualquier otro lugar de todo el Pacífico Norte. Entonces, esa cuestión de la diversidad genética y su conservación toma mucha relevancia en el caso de la ballena jorobada para Los Cabos. Y con esto entonces pasamos al siguiente tema, que sería, bueno, y ya llegan a Los Cabos, ¿y aquí qué hacen? ¿No? Las ballenas, como os decía, son migratorias. En verano se alimentan en las latitudes altas, y en el invierno, que es cuando las tenemos aquí, desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, aunque puede haber un poquito más los extremos, pues son actividades de reproducción, donde la mamá cuida a su cría, presumiblemente la pare también en esta zona, aunque puede ser durante la emigración también, y entonces cuida a su cría. Generalmente se ve ella con su cría, o como en la foto de la derecha, es la mamá, la cría y al que llamamos una escolta, que es un macho que acompaña a la madre y cría y de alguna manera la protege de otros machos. La siguiente. Por otro lado, los machos se dedican a pelear entre ellos, forman grupos que los llamamos grupos de competencia, en los que se pelean físicamente fuerte. O sea, no es raro ver sangrando a ballenas dentro de estos grupos de competencia, son muy energéticos en este grupo, y cuando no están peleando, cantan, ¿no? Entonces, la siguiente, y pues en una posición como viendo hacia abajo, o sea, como curvados hacia abajo, prácticamente sin moverse, lo puedes dar, sino prácticamente sin moverse, están durante horas cantando una serie de sonidos que se repiten, que son diferentes temas, que en total duran unos 20 minutos, y luego se repiten, y así pueden estar horas. Estos cantos presumiblemente atraen o llaman la atención de las hembras, y solo lo hacen los machos, y solo lo hacen durante la reproducción. Muy bien. Y con esto, entonces, el último punto que es muy, muy importante. Este es el extremo sur de la península de Baja California, es decir, Los Cabos, ¿no? Y en el círculo negro, ahí vemos adentro del círculo negro a Cabo Pulmo y a San José del Cabo, digamos, en los extremos. Ahí los puntitos magenta o de ese color rojito significan avistamientos, registros de mamás con su cría. Y los puntos verdes son registros de otro tipo de agrupaciones, pueden ser de competencia, pueden ser parejas o de otros, pero donde no había cría. Y entonces nos sirve para darnos una idea que las madres con cría tienen sus preferencias para cuidar y proteger a sus crías. También notamos un hueco entre al norte de Caupulmo, es decir, la Riviera, que hay un hueco de ballenas y vuelven a aparecer hacia el Carrizal. Del lado del Pacífico de San Lucas no significa que no haya ballenas, sino que nosotros no hicimos esfuerzo, pero ahí también hay un buen número de ballenas. Pero lo importante es que con esta información podemos nosotros entonces dar los fundamentos científicos de cuáles serían las zonas prioritarias para el manejo, la conservación, y que
esta recuperación de las poblaciones de Ballena Jorobada las aseguremos. Ya en un webinar, el tercer webinar, tengo entendido, se va a tocar el punto de la cuestión del turismo y las ballenas, que tiene mucho que ver con esta cuestión de conservación, pero por lo pronto aquí lo importante es que gracias a el estudio podemos entonces hacer alguna propuesta en el que se haga un mejor manejo y conservación. Creo que este sería todo y muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Jorge, muy interesante la presentación y ya te tengo aquí dos preguntas. La primera es de Anisa Velázquez. Te pregunta que si los métodos de muestreo que nos has mencionado no resultan contraproducentes para la salud de las ballenas. Sí, eso es un tema siempre pues, que llama la atención. En el primer caso, bueno, las fotos desde luego no son un problema. Podríamos pensar en la toma de muestras de piel, en el que una de las maneras de poder decir que no es grave es identificando qué comportamiento tienen en un momento y cuánto tardan en volver a tener el mismo comportamiento después de haber tomado la biopsia. Y esto mismo lo podemos hacer con las marcas de satélite, que debemos decir que han evolucionado mucho. De unas arpones impactantes que teníamos hace unos 30 años, han ido evolucionando y cada vez son menos impactantes, pero hay un riesgo y pues desde luego no se ponen este tipo de marcas en ballenas pequeñas. Hay que colocarlas en un momento, en un lugar adecuado. Y pues se le ha dado, hay varios estudios en los que se le van dando seguimiento a estas ballenas para ver qué tanto efecto tiene la muestra. Y yo puedo decir que en la gran mayoría ha habido algunos casos que ha habido algún problema, pero ya tiene varios años con otro tipo de muestras, pero actualmente no es un motivo de alarma o importante para la salud de las ballenas. Buenísimo. Por ahí tuvimos un pequeño problema, pero creo que ya se corrigió. También, como suele suceder en los en vivos, pues la participación de nuestros perros y de nuestras mascotas siempre sale. Pero otra pregunta, Andy Alexander Lara te pregunta de cómo saber que no es la misma ballena jorobada sin tener en cuenta la aleta caudal. ¿Cuánto dura puesta la marca satelital? ¿Hay manera de saber si sin tener en cuenta la aleta caudal? Sí, bueno, se puede saber con la muestra de piel. O sea, genéticamente se puede distinguir una ballena de otra. También se puede saber por la forma y a veces coloración de la aleta dorsal. También es útil, ¿no? Son dos formas de distinguir a la ballena también. Sobre cuánto dura, no es muy fácil saber, porque lo que podemos decir es cuánto dura el transmisor enviando señal al satélite y sabemos muy bien cuándo deja de mandar, pero el transmisor sigue en la ballena. Entonces, hay estudios en donde años después se ve a la misma ballena y no tiene la marca, o sea, no se observa la marca, ya sea porque la haya expulsado o porque quedó debajo de la piel. No está muy claro qué es lo que pasa después, pero lo que sí podemos decir es que décadas después, ballenas que se le pusieron marcas siguen pues participando en su vida normal. Muy bien, pues muy interesante. Seguimos con la siguiente participación, el doctor James Ketchum, que también tengo el placer de conocerlo desde hace muchos años. Él realizó su doctorado en la Universidad de California
el campus Davis, trabajando con poblaciones de tiburones en las Islas Galápagos, en las Islas Malpelo, en Revillagigedo. Ha hecho realmente un trabajo fundamental para el conocimiento de cómo estas especies de tiburones migran. Fundó una organización que se llama Migramar y también una organización ahora en México, Pelagios Cajunyá, que está dedicada al estudio y la conservación de tiburones en México, además de que él es profesor asociado del CIBNOR ahí en La Paz. James, adelante. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias al comité organizador. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor estar en estos 25 años ya del Parque Nacional Cabo Pulmo. Bueno, pues hablemos pues de los tiburones. Si tienen ahí la presentación, por favor. Yo voy a hablar sobre los tiburones y sobre todo sobre una historia de éxito en conservación marina en el Golfo de California y no solamente aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Ya como mencionó Octavio, Cabo Pulmo es un ejemplo de conservación marina. Si pasan la siguiente, por favor. Y como ya se mencionó, ya lo mencionó el doctor Jorge Urbán, la localización de Cabo Pulmo está en el suroeste del Golfo de California, ahí en el extremo sur, está justamente en la boca del Golfo y eso le trae condiciones muy particulares. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque es la zona de la boca del Golfo de California, que es justamente es una línea entre Cabo San Lucas y el continente, el macizo continental. Es una zona muy dinámica. Si ven ahí en la pantalla, en el gráfico de la izquierda, vemos unas curvas y esos son picos básicamente de productividad. En el gráfico de hasta arriba es el pico de productividad de la corriente de California y el gráfico de hasta abajo es el pico de productividad de la zona de surgencia del Golfo de California, en la parte oriental. Y estos picos coinciden justamente con los picos de productividad de Cabo Pulmo, aunque en una mucho menor magnitud en Cabo Pulmo, porque no es una zona de gran surgencia. El tema aquí es que hay una contribución de estas zonas altamente productivas que traen nutrientes, traen algas, traen mucha productividad hacia Cabo Pulmo, y eso hace que Cabo Pulmo sea específicamente una zona altamente productiva. A la derecha también tenemos una imagen de la temperatura superficial, y solamente para indicar que Cabo Pulmo está también expuesto a una zona muy dinámica en términos oceanográficos. Hay unas zonas de remolino más al sur, frentes térmicos, y todo esto le trae condiciones muy específicas a Cabo Pulmo. La siguiente, por favor. Esto no lo voy a abordar mucho porque el doctor Héctor Reyes va a hablar más de esto, pero el arrecife de Cabo Pulmo es muy interesante. Es el más norteño del Pacífico Este Tropical y por consiguiente es una zona de alta diversidad y abundancia de muchas especies. Y por lo mismo también es un refugio de muchas especies emblemáticas y endémicas. Disculpen que tengo a mis hijos aquí en la casa. Están gritando ahí. Hablemos de tiburones. La siguiente, por favor. Si está la siguiente. Bueno, hay un pequeño desfase ahí. Cabo Pulmo, no, la anterior. La anterior, por favor. Los tiburones siempre han sido parte esencial de la historia de Cabo Pulmo. Históricamente se han pescado, siempre se han pescado en las zonas aledañas. Incluso hay pesca desafortunadamente dentro de Cabo Pulmo de manera ilegal. Y en la foto no aparece, pero estoy ahí observando una captura de tiburones en la zona de Los Frailes, que es el campamento de pescadores tiburoneros. Ellos pescan regularmente en la zona al sur de Cabo Pulmo, y eso es lo que dicen. Y bueno, aquí vemos que capturan, ¿no? Tiburón martillo, tiburón sedoso, etcétera, varias especies. Ahí estoy con Silvia Earle, que estaba así como que no lo puedo creer, tantos tiburones. Pero bueno, el tema ahí es que la pesca de tiburón sucede y es una práctica común que ha sucedido en muchas partes del Golfo de California y sigue sucediendo. Unos años después de todo este tema de la pesca de tiburones, se creó el Parque Nacional Cabo Pulmo, etcétera. Y en 2011, y creo que esta foto es tuya, Octavio, Octavio compartió esta foto y esto nos llamó mucho la atención. Yo todavía no estaba de regreso del doctorado en La Paz
y me llamó mucho la atención porque yo había buceado mucho en Cabo Pulmo en los 90s, a principios de los 90s, y jamás vi un tiburón en Cabo Pulmo. Entonces la pregunta era, ¿regresaron los tiburones a Cabo Pulmo? La siguiente, por favor. Hay un pequeño desfase ahí. Y bueno, iniciamos un proyecto a partir de 2012 y 2013 para estudiar por primera vez a los tiburones de Cabo Pulmo. Básicamente lo que hicimos fue ver qué había. Entonces iniciamos un monitoreo tanto con buceo como desde la costa observando a las agregaciones de tiburones. Y también iniciamos un proyecto con telemetría, básicamente poniendo marcas de tipo acústico, también marcas satelitales, para ver cómo los tiburones estaban usando el área protegida y más allá. La siguiente. El monitoreo de tiburones lo empezamos en 2013. Llevamos más de 800 buceos en el parque y también llevamos más de 350 días de observación en la zona costera. Buceamos básicamente en los lugares más importantes del arrecife Cabo Pulmo, justamente para ver qué hay, ¿no? Cuántas especies, cuál es la abundancia de las diferentes especies y cuál es su distribución. La siguiente, por favor. Y el tema del, también más adelante empezamos a ver el tema de los censos con dron, utilizando un poco más de tecnología para ver justamente cómo se distribuían los tiburones en zonas más allá de la bahía central de Cabo Pulmo. Estas en las barracas, la siguiente. Y bueno, esto nos lleva a este gráfico donde vemos un resumen de los proyectos que hemos llevado a cabo. Son básicamente 8 diferentes proyectos que involucran a diferentes tesistas. Algunos han sido algunas publicaciones que hemos realizado. Y todo esto pues apunta al mejor manejo y conservación de los tiburones en el Parque Nacional Cabo Pulmo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Básicamente hemos encontrado 14 especies de tiburones, y esto es solamente lo que hemos visto nosotros. Son especies que hemos ya sea visto buceando, o hemos pescado, o hemos observado desde una embarcación o desde la costa. Y pues estas 14 especies son realmente sorprendentes para un área protegida tan pequeña como es el Parque Nacional Cabo Pulmo. Algunas especies son muy costeras, como el tiburón toro, y otras más oceánicas, como el tiburón maco. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las especies, más adelante, la siguiente? ¿Cuáles son las especies más importantes de Cabo Pulmo, la anterior? Son el tiburón toro, que es la especie más común que se observa en las zonas arrecifales, en las zonas de buceo Cabo Pulmo. La siguiente. El tiburón puntas negras, que es una especie muy abundante. Y la siguiente, otro clic. Ese es el tiburón puntas negras. Y aquí vemos una imagen aérea de cómo forman agregaciones. Esa foto que enseñé de 2011 de Octavio es justamente una agregación de tiburones puntas negras que se encuentran en la zona costera de Cabo Pulmo. La siguiente, por favor. Y este es el tiburón limón, que es la otra especie más común en el Parque Nacional. La siguiente. Perdón, aquí hablemos de la abundancia de tiburones en las zonas costeras. Aquí vemos que el tiburón puntas negras, como mencionaba, forma estas grandes agregaciones, pero muy, muy estacional. Justamente se distribuye y se encuentra en las épocas frías del año, entre enero a abril, más o menos, y ya luego básicamente desaparece. La siguiente, por favor. Mientras que los otros tiburones son bastante más residentes de la zona durante todo el año. Esta es una gráfica de la distribución, la presencia del tiburón toro. Es una especie muy común, muy dominante, y también tiene cierta estacionalidad, que cuando empezamos el proyecto solamente la veíamos en invierno, pero más adelante nos dimos cuenta que estaba en todo el año. Hemos marcado muchos tiburones en Cabo Pulmo. La siguiente, por favor. Hemos marcado 112 tiburones de muchas especies. Aquí vemos el proceso de marcaje. Marcamos pescando los animales, los pescamos, los traemos cerca de la embarcación y los colocamos una marca, ya sea de manera interna, ahí tenemos en la foto a la derecha, o de manera externa con un arpón, utilizando diferentes técnicas de marcaje. La siguiente, por favor. Aquí vemos el receptor acústico y un tiburón justamente marcado pasando. Los transmisores emiten una señal que es recibida por estos receptores. Los receptores van guardando estos hits. Básicamente es una,
un momento en el tiempo en el que se va registrando la presencia de estos tiburones. La siguiente. Esta es la red de receptores que en los últimos años, en colaboración con el laboratorio de Octavio Aburto, incrementamos la cobertura. Ellos estudiaron a las garropas, y agregaron más receptores a esta red que ahora manejamos nosotros, y es muy interesante cómo podemos estudiar la distribución de los tiburones con base en esta red. También pusimos algunos receptores más profundos, a 70 y 150 metros, con la ayuda de un submarino. La siguiente, por favor. Esta es la información que genera la telemetría acústica, y con esto pues nos abre una ventana mayor de información, porque con la simple observación pues no veíamos ciertas cosas, y aquí vemos justamente la residencia del tiburón toro prácticamente todo el año, aunque sí baja su nivel de residencia en los meses de verano. Si ven la curva azul, es la temperatura. Entre más caliente el agua, los tiburones básicamente se van a otras zonas, que es lo que no entendíamos muy bien. La siguiente. Aquí vemos la residencia del tiburón puntas negras, y vemos básicamente esta estacionalidad tan fuerte. Estos sí desaparecen completamente en los meses de verano, si ven la curva de temperatura en los meses de verano. La siguiente, por favor, que me estoy quedando sin tiempo. Y aquí vemos la razón por qué los tiburones toro básicamente desaparecen de ciertas zonas de Cabo Pulmo. Con los puntos negros vemos los receptores que están en las zonas profundas, y los puntos azules, los receptores que están en las zonas someras. Y vemos que varios individuos, en este gráfico están numerados en la escala del eje Y los individuos, y la escala del tiempo en eje de las X, y vemos cómo algunos individuos se van de las zonas someras a las zonas profundas durante la época caliente del año. La siguiente, por favor. Esto ya lo voy a mencionar muy rápido. Aquí vemos hoy una segregación de los tiburones. El tiburón toro prefiere las zonas más al sur en el parque. El tiburón puntas negras más al norte en el parque. La siguiente, por favor. Aquí estamos poniendo una marca tipo CATS, que es básicamente una cámara que va grabando, va filmando qué es lo que va haciendo el tiburón con varios sensores, y nos da información de fina escala de los movimientos de las diferentes especies. Esto fue con tiburón limón. La siguiente, por favor. Este es un gráfico que hizo una tesista de nosotros, y fue justamente para contestar esa pregunta: ¿qué pasó antes de 2011? Y también, ¿qué pasó antes de principios de los 90s? Yo hace 30 años buceé mucho en Cabo Pulmo, jamás vi un tiburón. Justamente con Héctor Reyes visitamos bastante Cabo Pulmo, nunca veíamos tiburones. Y cuando yo regresé en 2011, empecé a ver estos tiburones, me llamó mucho la atención. Entonces iniciamos este proyecto para ver qué había pasado históricamente, ¿no? Y esto fue con base en entrevistas a pescadores y guías de buceo de Cabo Pulmo. Y lo que encontramos fue que sí fueron muy abundantes en los 60s y principios de los 70s, y también con una muy buena diversidad. Y justamente cuando empieza la pesca industrial del Golfo de California en los 80s y parte de los 90s, es justamente cuando la diversidad y la abundancia de los tiburones disminuye, básicamente se cae. En 95 se crea el parque, y fueron 10 años después en que se empezaron a avistar tiburones en 2005 en Cabo Pulmo. Y aquí tenemos el gráfico, la recuperación de la diversidad de especies, la riqueza de especies de 2012 a la fecha. La siguiente, por favor. Finalmente voy a hablar rápidamente de la conectividad. Cabo Pulmo está muy conectado con otras áreas protegidas, principalmente con el Parque Nacional Revillagigedo, que es un parque muy grande, recientemente creado, y con el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo. Tenemos el movimiento de varias especies de Revillagigedo hacia Cabo Pulmo, principalmente tiburón tigre y tiburón sedoso, y de Cabo Pulmo hacia Espíritu Santo tenemos el movimiento de tres diferentes especies: el tiburón oscuro, tiburón toro y la cornuda prieta. También tenemos movimientos hacia áreas no protegidas, especialmente el tiburón puntas negras. Desafortunadamente se mueve hacia áreas no protegidas, hacia las Ánimas y la parte norte del Golfo de California, donde potencialmente los pueden pescar. La siguiente. Cabo Pulmo finalmente es una historia de éxito. Aquí vemos en cuanto al regreso de los tiburones y regreso de predadores tope. Aquí vemos muchos tiburones puntas negras cerca de la costa. La siguiente. Y por consiguiente también el turismo con tiburones ha habido un boom básicamente. El regreso de los tiburones ha vuelto a Cabo Pulmo un lugar de atracción para muchos turistas. Muchos van específicamente
a ver a los tiburones toro en Cabo Pulmo, y esto se ha vuelto algo muy importante para la economía, de lo cual se va a hablar más adelante en la siguiente. Y pues para concluir, como dije, encontramos 14 especies de tiburones, algunos con muy alta abundancia, unos son fuertemente estacionales como el tiburón puntas negras, y el tiburón toro y limón son altamente residentes. Cabo Pulmo, por lo tanto, es un punto caliente para tiburones y otros depredadores marinos. Cabo Pulmo también se comporta como una isla con una oceanografía dinámica y una fuerte conectividad con otras islas. Esta alta productividad en combinación con una reserva marina efectiva ha dado como resultado el regreso de tiburones y otros depredadores toque. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Estos son los donantes que nos han colaborado en los últimos años para llevar este proyecto, y muchos colaboradores, entre ellos varias instituciones, algunos profesores que están presentes aquí. Muchas gracias. Pues sí, muy, muy interesante presentación, James. Una pregunta, vamos a tener una discusión muy, muy, muy rica, hay muchísimas preguntas, por favor sigan mandando sus preguntas, las estamos colectando y las vamos a discutir al final de la presentación. Una sola pregunta, Andy, Marianne pregunta que cuál es la diferencia entre el marcaje en piel y hacer una operación al tiburón. ¿Qué determina la decisión de hacer una operación o de solo marcarlo en piel? Sí, esas son preguntas muy buenas que normalmente nos hacen, porque decidimos una cosa u otra. Básicamente preferimos realmente poner un marcaje interno, se llama interno cuando tienes que hacer una cirugía e insertar la marca, porque así dura mucho más la marca. Estas marcas pueden durar hasta 10 años y con eso pues obtienes muchísima información. Tenemos algunos tiburones que marcamos hace 8 o 9 años en Revillagigedo y nos siguen dando información. Entonces, realmente es lo que nosotros preferimos. Cuando estamos pescando o capturando los tiburones, puede suceder que algún individuo esté en un estado pues de captura no muy bueno, no ideal, y hay que actuar rápido y marcarlo mucho más rápido, y ahí es cuando ponemos una marca externa, ¿no? También se usa el marcaje externo cuando no hay manera de pescarlos. En el caso de Cabo Pulmo, el tiburón toro es muy difícil pescarlo, y por lo tanto recurrimos al marcaje externo porque pues no habría otra manera de marcarlo, ¿no? Entonces depende de la situación, ¿no? También hay otras especies que tampoco pican, no es fácil pescarlas, como el tiburón martillo en Revillagigedo, salen muchas otras menos el martillo. Entonces ahí también recurrimos al marcaje externo utilizando un arpón. Entonces depende de la situación, pero sí, muchas gracias por la pregunta. Pues muy bien, continuamos con esta última presentación, el doctor Héctor Reyes, un colega y pues profesor, mi profesor desde pues ya bastante tiempo atrás. Es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, investigador nacional nivel 3 del CONACYT, doctorado por la Universidad de Miami. Ha también formado una generación de muchos estudiantes de doctorado, de maestría, de licenciatura, además de un grupo de postdoctorados, investigadores postdoctorales muy importante. Todo su trabajo sobre corales, no solamente en el Golfo de California, también a nivel nacional y mundial, ha sido reconocido en muchísimas publicaciones. Héctor, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Octavio, por la presentación. Y bueno, en este caso mi papel es hablarles un poco sobre la cobertura de coral, sobre los corales de Cabo Pulmo y los peces y otros invertebrados que están asociados a la parte arrecifal, que es donde quizá el nombre más famoso de Cabo Pulmo es como si fuera un arrecife, ¿no? Entonces el título es hablarles sobre el estado del coral y con qué ha pasado en estos 25 años y además qué puede pasar hacia adelante, porque hemos empezado a ver cambios importantes debido a cuestiones como elevación de la temperatura y cambio climático. Entonces, la plática van a tener, como ven ahí, cuatro temas. Primero es hablar un poco del ambiente, cuáles son las condiciones ambientales en Cabo Pulmo y cómo han ido cambiando en los últimos años o décadas. Y luego, cómo se ha reflejado eso en la abundancia y
diversidad de peces y de otros invertebrados, y qué puede pasar adelante, qué prevemos que podría pasar si esta cuestión de cambio climático sigue avanzando. Bueno, esa es una gráfica de la temperatura de uno de los modelos de cambio climático del Centro Hadley de Inglaterra, y como pueden ver, entre finales del siglo XIX y 1984 la cosa era muy estable, subía y bajaba, pero se mantenía como en un promedio de 24 grados y medio. Había dos picos, que eran los eventos del Niño, que siempre elevan la temperatura, la hacen más cálida, pero no había nada como llamativo. Sin embargo, a partir del siguiente año, vean la elevación de temperatura. Había una línea recta casi, casi como ha ido subiendo la temperatura. En los últimos, de 84 para acá, la temperatura promedio de Cabo Pulmo es un grado centígrado arriba de lo que era en el pasado. Y tuvimos en 2015 la temperatura más alta en los últimos 100 años en el sitio, según los datos satélite y del Centro Hadley. Fue también un fenómeno del Niño, pero era un pico demasiado alto, llamaba mucho la atención. La siguiente fue. Bueno, ¿qué fue lo que? ¿Por qué teníamos eso? ¿Por qué se elevó tan marcadamente la temperatura? La gente que trabaja cambio climático dice que a partir de 1983-84 fue cuando se empezó a ver la señal, cuando empezó a subir la temperatura en todo el mundo. Y en Cabo Pulmo se nota muy claramente que es esa línea como amarillo-verdecita, ¿sí? Pero además hay un segundo factor. El Océano Pacífico tiende a calentarse y enfriarse cada, digamos, 20 o 30 años por cuestiones de cómo se mueve el planeta, la inclinación del planeta en respecto del Sol. Y eso se le llama la oscilación decadal del Pacífico. Si ven los colores rojos, implican que son temperaturas altas. Son los colores azules, temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces, si ven la oscilación, duraba 10, 15 años en el pasado. Pero después de que empezaron los efectos del Niño, empezó a ser más corta, el cambio es más rápido. Y tuvimos una suerte, como quien dice, en la década pasada, de que tuvimos una oscilación fría que evitó que la temperatura subiera mucho. Pero a partir de 2014-15, junto con el Niño, tenemos la parte positiva de la elevación de temperatura. Y eso está haciendo que la temperatura sea muy, muy alta en Cabo Pulmo. Y eso hace que, como mencionaron ya varios de los investigadores previamente, se vean cambios en el comportamiento de las especies. La siguiente. Bueno, la temperatura afecta a lo que le llaman la productividad primaria, que es la cantidad de comida que puede haber para un organismo en la zona, que es, digamos, la cantidad de plancton. Igual, si ven la curva, en los últimos 100 años más o menos, era más o menos estable, con bajadas muy fuertes en los niños del 87 y del 97. Por lo que hablábamos, cuando hay una temperatura muy elevada, hay menos plancton y entonces se deprime la productividad. Pero cuando vemos ya los datos de los últimos años, hay una caída muy, muy marcada, ¿sí? Esto no es un fenómeno único de Cabo Pulmo, es un fenómeno generalizado en todo el Pacífico mexicano. De hecho, va a haber un simposio, un congreso al respecto dentro de unos 2 meses, porque ya se está viendo esta depresión de la productividad en todos lados, todo el Pacífico, y está afectando a muchísimas especies. Cabo Pulmo igual, 2015 fue el año más pobre de productividad primaria de los últimos probablemente 50 o 100 años. Y obviamente les digo, eso tiene que impactar a los organismos, ¿sí? La siguiente forma. Bueno, esta es la condición de coral en Cabo Pulmo. ¿Cuántos corales? ¿Cuál es el porcentaje del piso cubierto por corales, ¿sí? Como ven, en los 80, 90, más bien, había coberturas del 30%, había mucho coral, y luego cayó más o menos fuerte después del Niño de 97. Nosotros creíamos que se iba a recuperar, como ven ahí, dijimos, no, pues para unos 10 años ya otra vez tendremos un 30%, pero en la década pasada hubo muchos ciclones. Entonces, esas barras azul oscuras son ciclones o años donde hubo ciclones muy fuertes o más de 3 al año. Y lo que hace un ciclón es romper coral y entonces, de manera indirecta, pues causa mortalidad, ¿sí? Entonces, son perturbaciones naturales, pero que han evitado que la cobertura de coral se recuperara. Cuando entramos a esta década del 2010 al 20, ya no hubo tantos ciclones, pero tuvimos otros fenómenos como los blanqueamientos de coral causados por la elevación de temperatura. Y hubo un año muy raro que se nos inundó de algas la zona, ¿sí? Fue un año muy particular, que duró, fue solamente un año afortunadamente. El punto está en que, si ven, la cobertura de coral no ha cambiado. Está básicamente estable desde el año 2000, más o menos, del año 2000. Y no ha podido recuperarse, no porque el coral esté en malas condiciones, sino porque ha habido muchas perturbaciones naturales. Y entonces eso afecta a los organismos, ¿no? Los rompe. Siguiente, por favor. También pueden ver una cuestión interesante. El coral reacciona a esta oscilación decadal. Y este fenómeno no es nada más en Cabo Pulmo, está registrado a nivel mundial. Es un trabajo que estamos por publicar como parte del reporte mundial de arrecifes de coral que va a aparecer en diciembre.
y donde, como ven, los colores rojos son barras más altas y en los colores azules barras más bajas, ¿sí? Ya hemos visto, les digo eso, a nivel mundial, cuando hay la oscilación de caudal del Pacífico positiva, el agua es un poco más cálida y el coral crece más y entonces aumenta la cobertura. Y en momentos de oscilación de caudal fría, bajo, negativa le llaman, la cobertura de coral baja un poquito. Entonces, la idea de aquí todo esto es mostrarles cómo los efectos ambientales tienen una gran influencia sobre la productividad primaria y sobre la cantidad de corales en cada pueblo. La siguiente. Este es un estudio que estamos sacando ahorita con el doctor Damien Olivier, juntando ya toda la información que tenemos de Caupulmo desde los 80s. Entonces, en la izquierda ustedes pueden ver un valor en volumen, en kilos de peces por hectárea. Está transformado en logaritmos para que no sea tan marcada la diferencia. Pero se nota muy claro que, como decía Octavio, a partir de 2008 tuvimos una enorme elevación. Ese punto del 97 al 2008, más o menos, es ese 400% que él publicó en un artículo muy famoso. Y como él menciona, ha habido una pequeña disminución de la cantidad de peces, ¿no? No es dramática, simplemente el ecosistema va tomando su nivel, ¿no? Al mismo tiempo pueden ver arriba a la derecha la cobertura de coral, que ya les mencionaba, y abajo esa oscilación de caudal que mencionábamos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, cuando la oscilación está abajo, la abundancia de peces está arriba. Y cuando la oscilación está arriba, la abundancia de peces está abajo, por el efecto del plancton que mencionábamos. Cuando la temperatura es alta, tenemos menos plancton. Cuando hay menos plancton, hay menos productividad primaria y, por lo tanto, menos animales, menos organismos en Caupulmo, en este caso los peces. Cuando la temperatura es fría, tenemos más productividad primaria y, por lo tanto, más peces en la zona. La siguiente forma. Entonces, este análisis lo está haciendo un investigador del CICES, Romeo Saldívar, y es una manera de hacer como en un mapita de cómo va esto, qué años son influenciados por qué cosa, ¿no? Tuvimos ahí 4 años muy raros, anómalos, que nadie sabe qué pasó, entonces los quitamos. Pero pueden ver ahí que primero hay un efecto muy importante de la oscilación de caudal que mencionaba. El segundo efecto en importancia es el efecto del manejo, ¿no? La protección, que la gente haya tomado en sus manos la conservación y el apoyo del gobierno federal, favorecen la cobertura de coral y la abundancia de peces. Y al final, cuando hay niños, pues entonces tenemos una pequeña depresión de la abundancia de peces, y en años normales no la tenemos. Los tres factores, perdón, están influenciando la cantidad de peces en Puno. La siguiente, por favor. Hay algunas especies que han subido mucho o disminuido mucho en la zona, ¿no? Ahí son alrededor de 10, pero aquí menciono quizá las más famosas. El ídolo moro es mucho más abundante de lo que era en el pasado. Y en el lado de la derecha de los negativos, las dos especies que están abajo, un Lysicromis alta y Gastes, y Guayabudesus, esas están prácticamente extintas, desaparecieron ya casi del arrecife. No es que se hayan extinto, simplemente son animales de agua relativamente fría y viven o en zonas más profundas o de plano fuera de la península de Baja California. Pero en Caupulmo ya no los hemos registrado en zonas someras desde hace casi 15 años o más, ¿no? Entonces sí se ven cambios, ya empezamos a ver esos cambios que les menciono. Bueno, ¿cómo se plantea esto? ¿Cómo afecta esto la función y el funcionamiento del sistema, ¿sí? La manera como uno trabaja esto es haciendo medidas de los animales, qué es lo que comen, dónde viven, a qué hora se alimentan. Y se hace un mapita, como ven ahí, una especie de grafiquita, donde por un lado quedan los herbívoros, por otro los carnívoros y por otro tipo de especies. Caupulmo está marcado por el polígono en rojo, o sea, tiene una especie de déficit de herbívoros. No tenemos muchos herbívoros comparado con otras zonas del Golfo. Y también tenemos como poquitos, básicamente herbívoros, es lo más importante. La siguiente forma, menos herbívoros de lo normal. Sin embargo, cuando analizamos después de 2005, la cosa es completamente estable, como mencionaba Octavio, ¿sí? O sea, tanto la abundancia de los peces, como la riqueza de funciones, como la diversidad de funciones, aunque ha habido recambios, han entrado especies, pero también han salido especies, la cosa se mantiene, digamos, estable. Entonces, Caupulmo es un sistema que a partir probablemente del año 2000 y cachito, ha sido muy, muy estable, ¿sí? La siguiente, por favor. Los invertebrados no les ha ido tan bien desde la óptica, digamos, de abundancia, precisamente por la estabilidad de los depredadores. Como tenemos muchos carnívoros, pues la abundancia de invertebrados disminuye. Y si ven la curva, ha ido una disminución gradual en los últimos más o menos 15 años. Pero más que el efecto de los peces, vean una barrita roja, esa y una barrita azul. La barrita azul es el efecto del huracán Odile, que disminuyó notablemente la abundancia de invertebrados en todo el Golfo. Y la barrita roja, el efecto del Niño. Si ven, hubo una gran disminución de la abundancia de invertebrados, en este caso de erizos, por la suma de los dos efectos.
Ahorita están medianamente recuperando, pero siguen estando en niveles más bajos y probablemente se mantengan ahí, porque pues, los peces se los están comiendo. Los peces son depredadores muy, muy activos. Y están afectando pues, a los invertebrados. Puse el ejemplo de erizos, pero eso se puede extrapolar a muchos otros grupos. La siguiente forma. Bueno, para concluir, ¿cuál es la respuesta del ecosistema? Hay maneras de medir cómo trabaja el ecosistema que llaman modelos de redes tróficas. Y entonces comparamos los datos de 2011, que fueron publicados hace varios años, con los datos que sacamos del año pasado. Y como pueden ver ahí, ha habido un enorme aumento en la producción. Caupuno es cada vez más productivo. Hemos aumentado el 20% de la cantidad de biomasa que mencionaba Octavio en el sistema arrecifal. ¿Sí? Sin embargo, el efecto se ha visto sobre todo no tanto en cuánto se consume, digamos, dentro del arrecife o cuánto se va en detrito, que es como materia desechada, sino en la exportación. O sea, cuántos peces entran a Caupulmo, comen y se van. Nosotros decimos que Caupulmo es como un McDonald's. Entran los gorditos, comen y luego se acaban yendo. ¿No? Vean cómo la exportación ha aumentado casi al doble. Entonces, el modelo de redes tróficas nos está diciendo eso, que Caupulmo ahorita ya está estable como sistema arrecifal en sí, pero está exportando mucho y está beneficiando a todas las áreas aledañas. ¿La siguiente, por favor? Entonces, bueno, ¿qué esperamos al futuro? Ya vimos que va a haber cambios. ¿No? Probablemente la cobertura de coral aumente porque la temperatura está subiendo, pero también puede haber un cambio en la composición de peces. Van a entrar como especies más tropicales y salir especies más frías. Y también es probable que la disminución de productividad vaya eventualmente a disminuir la cantidad de peces grandes porque el sistema se tiene que sostener a partir de esta productividad primaria. Si vemos un efecto, si hay disminución en la productividad primaria, tiene que haber un efecto en los niveles más altos de la red trófica. La siguiente, por favor. Pues en conclusión, Caupulmo es un sistema muy estable. Estos 25 años nos han mostrado que fue elevándose, fue mejorando y de pronto ya se estabilizó. Es un sistema muy resiliente y aporta muchísima energía para los sistemas de alrededor. ¿Sí? Ya está, ya los peces, los invertebrados están en su nivel quizá poco variable, pero sí esperamos que estos cambios debidos al aumento de la temperatura y disminución de productividad puedan afectar esta situación. No sabemos bien cómo, hay que hacer modelación, pero al menos este es el punto y lo que hemos aprendido en los últimos 25 años. Y pues muchas gracias por su atención. Muy interesante también, Héctor. Muchísimas gracias. Ya te tengo una pregunta que seguramente lo vamos a estar, o es una pregunta que podemos compartir con los demás. Te la hago a ti ahorita y después de tu respuesta, pues ya estaremos todos, aunque no nos vamos a ver al mismo tiempo, pero ya estaremos en esta mesa de discusión. Te preguntan, Héctor, Paola Vargas, que si la pandemia ha tenido algún factor positivo en Caupulmo, la ausencia de personas ha beneficiado a la población de especies. Creo que has estado tú monitoreando algo recientemente. Sí, en junio y julio hicimos salida de campo allá, la CONAM nos permitió y los pescadores nos dieron permiso de entrar, nos dieron permiso de entrar al área y pudimos hacer censos. Los datos están siendo procesados, van a estar listos en unos 15 días, pero básicamente lo que vimos es que los organismos grandes, digamos las cabillas, los depredadores, los peces grandes, estaban acercándose a las líneas de costa. No es que hubiera muchos más que en el pasado, simplemente estaban cambiando su posición y quizá por el hecho de que no hay tanto ruido, hay menos actividad humana, estaban como acercando hacia el arrecife, hacia la parte central del arrecife. Es importante, por ejemplo, mencionar que, como mencionaba James Ketchum, él y yo buceamos mucho en el pasado y antes se permitía pescar con arpón. Y nosotros arponeábamos peces del tamaño de la mitad de James mide como 2 metros, que con arpón, ahí en las barras, ¿no? En las zonas muy someritas de 10, 12 metros, y ahorita empezamos a ver peces de ese tamaño en esa zona, o sea que como que de pronto estos meses fue un pequeño regreso a los 80s, en relación a cómo están distribuyendo los peces en la zona. Eso me gustaría que lo vayamos platicando con todo el público, desde su perspectiva, desde su experiencia como investigadores, tal vez al final de las preguntas hablar estos cambios, ustedes cómo los ven desde una manera más personal, no necesariamente como científicos, pero un grupo de preguntas están dirigidas a los métodos que han estado ustedes presentando. Hay mucha curiosidad en saber pues, por ejemplo, cuánto duran estas marcas satelitales, cuánto cuestan,
si realmente son, en términos de costo-beneficio, si realmente para la investigación es muy importante hacer estos estudios. Tal vez Jorge y James nos pueden dar una respuesta. Comencemos con Jorge y después con James. Gracias. Mira, estas marcas, empezando por el precio, son caras y varía el precio desde poco caras a muy caras, dependiendo qué tipo de registro es el que quieras obtener. Puede ser algo muy sencillo, como medir la profundidad y el tiempo de buceo, o puede ser tan complicado como prácticamente bajar un CTD, ¿no? Que te ve dando información de salinidad, de temperatura, e incluso ir registrando sonidos. Todo eso va complicando. Ahora, claro que es vale la pena, aunque en este tipo de estudios siempre está el inconveniente a la hora de hacer los análisis duros de la muestra pequeña, porque generalmente lo que se puede hacer es marcar 3, 5, 8 animales y pues dentro de estos funcionan 6 marcas y de esas 6, 3 o 4 funcionan muy bien durante mucho tiempo. En nuestro caso, la marca que ha durado más tiempo mandando señal ha sido 165 días, más o menos. Tanto dentro del Golfo de California, un rorcual común, como una ballena gris, que marcada en la zona de Los Cabos, que migró hasta su zona de alimentación en el mar de Bering. Entonces es una información muy importante con respecto a la ruta que siguen, porque cuál es la ruta, qué velocidad, en qué momento del año la pasan, todo esto da información. Con una ballena nos da una idea de cuál es el comportamiento de la migración del resto de las ballenas. Entonces, ya no digo más, pero son útiles, son caras, pero sobre todo, dependiendo cuál sea la pregunta que se quiere contestar, vale la pena o no. Pues yo, sí, las marcas satelitales es lo mismo con tiburones, son igual muy caras. Eso es un tema siempre que se pone sobre la mesa, ¿no? ¿Cuánto vas a invertir en un proyecto? ¿Vas a comprar 2 marcas o vas a pagar una embarcación por un mes, básicamente? O sea, son algunas muy caras, ¿no? Lo que sí coincido con Jorge, que estas marcas satelitales, en cuanto al tema costo-beneficio, te abren una ventana de información inmensa, ¿no? Y no es para que estudies poblaciones de animales, es para que estudies el comportamiento de individuos, ¿no? Entonces son análisis a nivel individual que están haciendo ciertos animales, de los cuales no se sabe nada, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues básicamente te trae mucha información nueva y que puede ser muy útil para la conservación de estas especies. Y preguntan si se pueden complementar estos estudios o al menos el trabajo con grupos. James mencionaba que los que trabajamos con peces sí nos hemos complementado con estos receptores acústicos, pero estos receptores no captan, por ejemplo, los cantos de las ballenas. Así que por ahí no hay conexión, o si hay conexión, se podría haber una colaboración entre Jorge y James. No, Jorge sabe más de, obviamente, de las ballenas. Que yo sepa, no, las frecuencias son diferentes. Estos receptores escuchan a 69 kHz, entonces no sé si coincide o no. Realmente yo nunca he escuchado que se puedan usar para escuchar a las ballenas. Nada más que pues, ahí Jorge es el bueno en saber, decirnos las frecuencias de las ballenas. Oh, gracias. Bueno, tiene que ver con diferencias de frecuencia. Las ballenas... Por lo general, las ballenas barbadas tienen frecuencias muy bajas,
Estamos hablando de 20, 60, 80, 100, 300 hertz, ¿no? Y, pero también es el alcance. ¿Qué tan lejos puede llegar un sonido y puede ser registrado? Entonces, sería complicado en ese sentido. Puede haber, por ejemplo, si pensáramos en un hidrófono estacionario, que se colocan en el fondo y están grabando los sonidos constantemente, que ese mismo aparato tuviera la manera de registrar las frecuencias de los tiburones que van pasando y los cantos de las jorobadas con otro receptor que captar esas frecuencias. Ese sería el tipo de colaboración que se me ocurre y pues los dos trabajamos en Revillagigedo, así es que sería cosa de platicar después. Y otra cosa que pregunta Héctor, ¿cómo se hacen los muestreos que tú realizas? Si son muestreos que tienen alguna afectación en las comunidades del parque. Y la gran pregunta o una curiosidad que se tiene es que si estos invertebrados, en el caso de los erizos, siguen disminuyendo, tendrían una repercusión en toda la red trófica del parque. Bueno, la mayor parte de los datos se obtienen por observaciones, ¿no? Es poco que tengan que extraer organismos, aunque para el modelo de redes tróficas, los investigadores que lo hicieron, sí tuvieron que extraer animales porque había que pesarlos y medirlos. Había que sacar lo que mencionó Octavio de la biomasa, cuánto cantidad de materia orgánica tenía, ¿no? Pero prácticamente todo lo demás se hace a partir de observaciones. Sobre lo de erizo está interesante. El papel del erizo es básicamente consumir algas, eso sí que es un herbívoro principalmente, y libera espacio para que otros organismos lleguen y se asienten, por ejemplo, los corales, ¿no? Las larvas de coral. Si no hay erizos, pueden tener problemas para asentarse y entonces disminuye la cantidad de corales. Pero en Cabo Pulmo tenemos muchos peces herbívoros también, aunque no haya tantos como menciono en otras partes del Golfo, seguimos teniendo una cantidad, un volumen grande, ¿no? Entonces, el papel del herbivorismo del erizo está siendo suplido por el papel del pez. Entonces, creo que está, bueno, los datos muestran que está más o menos balanceada la cosa. Pero sí hay un punto débil ahí, que es la cantidad de sedimento. El coral, el arrecife, crece debido a que hay una producción de sedimento permanente en el arrecife, y ese polvito se convierte en cemento. Al final cae al piso y se convierte en piedra, y eso es el arrecife. El arrecife es realmente una roca más que el coral. Entonces, el que haya menos y menos erizos disminuye la cantidad de sedimentito que se produce y puede alterar la tasa de crecimiento del arrecife, hacerla un poquito más lenta. Entonces, eso es todavía muy rápido para decirlo, pero podría ser a la larga un efecto, quizá no visible en la ecología, pero sí sería como visible como desde la óptica geológica. Muy bien. Ahora, esta serie de preguntas, vamos a conectarlas las tres, porque hay una curiosidad de saber todo este incremento de temperaturas, estos fenómenos como el niño, la niña, cómo van afectando y si esto tiene una reacción en cadena. Comencemos, por ejemplo, con los corales, que pregunta Cristian Alfonso si la cobertura de corales se puede recuperar en el futuro a cómo se encontraba en los 90 y si estos organismos coralinívoros como los peces loro se pueden considerar un factor que puede influir también con los valores de cobertura coralina. Después nos saltamos a los tiburones, cómo estos eventos de calentamiento también están afectando a los tiburones. Y por último, pues a las ballenas con Jorge. ¿Qué nos pueden decir sobre el clima y la recuperación de estos grupos? Bueno, empezando con los corales, ya mencionaba, ¿no? Cuando hay temperaturas más altas, el coral se ve beneficiado. Entonces tenemos que hay mayor abundancia de coral. Y eso, digamos, es bueno. El inconveniente que sí hemos visto en Cabo Pulmo de los últimos 20 años es que la temperatura hace que el coral crezca muy rápido, pero crece muy, muy frágil. O sea, la densidad del esqueleto disminuye. Entonces, si hay un ciclón, la posibilidad de que se rompa un coral es más fácil ahora que hace 20 años. Antes eran más duros los corales. Entonces, puede ser un inconveniente, ¿no? En relación a lo que estamos viendo. Va a haber más coral, pero es un poquito más frágil.
Bueno, con respecto a los tiburones, sí hay un efecto muy fuerte de este cambio climático. Básicamente lo que se ha visto, no solamente aquí en el Golfo de California, en muchas partes del mundo, es un desplazamiento de la distribución de las especies hacia zonas más norteñas, zonas más al norte. O sea, hay lugares donde pueden ver ahora especies más tropicales, como el tiburón martillo o incluso el tiburón ballena en latitudes mucho más altas. Y pues son registros que ahora cada vez se hacen más comunes. Antes era extraño ver en California especies tropicales y en la costa de California cada vez se ven más estas especies. Y las especies de aguas frías pues se ven desplazadas más hacia el norte, hacia aguas más frías. Entonces hay todo un desplazamiento, y es toda la cadena trófica, no solo ante los tiburones, pero obviamente hay un efecto muy fuerte en cuanto a la distribución de estas especies de los tiburones. En cuanto a detalle más específico en el Golfo de California, no lo tenemos porque pues, recientemente empezamos a estudiar a estos tiburones en cuanto a sus movimientos y distribución, y pues la información ahorita que tenemos no nos da para construir o reconstruir un efecto directo de estos cambios en la temperatura. Rápido. Las ballenas tipo ballena jorobada, ballena gris, son ballenas que migran. Entonces tienen una parte del año, cuando están aquí, en donde su principal función es parir y cuidar a la cría. Prácticamente no comen. Entonces, lo importante de la temperatura es que sea la apropiada para que la cría nazca y crezca los primeros 3 o 4 meses de vida. Y cada especie tiene algunas temperaturas que consideran las buenas para ellas. Por ejemplo, ballena jorobada la podemos encontrar prácticamente de los trópicos hacia el sur, ¿no? Ballenas jorobadas en México tenemos desde Los Cabos hasta Panamá. Entonces, lo que vemos con este incremento de la temperatura gradual es que lentamente la distribución de las ballenas es hacia el norte porque hacia el norte se va moviendo la temperatura adecuada para cuidar a las crías. En el caso de las ballenas jorobadas y cabo pulmo, lo que podemos esperar es que cada vez haya más ballenas. Se van moviendo del sur hacia el norte, entonces es en este sentido sería más ballenas en esta área. Pero, por ejemplo, si pensamos en la ballena gris y Bahía Magdalena, lo que esperaríamos es que cada vez haya menos ballenas grises en Bahía Magdalena porque la temperatura adecuada para las crías cada vez está más al norte. Entonces se van moviendo hacia el norte. Y otra cosa diferente es lo que sucede en sus zonas de alimentación, porque ahí los cambios de temperatura no es tan fácil ver el efecto que tienen en las presas. Cada ballena tiene tipos diferentes de presas y de comer. Unas se alimentan del fondo marino, otras de la columna de agua. Pero, por ejemplo, en el caso de la ballena gris, lo que está sucediendo es que con la reducción de la capa de hielo hay más áreas de alimentación para ellas durante el verano e incluso hay pasajes en los que ya hemos visto algunas ballenas grises en el Atlántico. Entonces, cada especie tiene sus características particulares en las zonas de alimentación y reproducción, pero todas tienen un efecto. Eso es lo que podría decir. Pues entonces el clima va a imponer ciertos cambios o ya está imponiendo cambios en estos grupos, en estas poblaciones, pero también hay una serie de preguntas que están vinculadas al éxito ya un poco de lo que nos han platicado. ¿Ustedes qué creen que es lo más importante del éxito de esta pequeñita área hacia los grupos que investigan? ¿Y cómo esto debería de replicarse en otras áreas? Nos está preguntando también sobre el éxito del parque en el pueblo, en la comunidad de Cabo Pulmo. Lo que yo les pediría es que hagamos estas preguntas en los siguientes webinars, que es vamos a tener representantes de la comunidad y que nos puedan contestar mejor estas preguntas. Pero
que todos ustedes nos contesten esta pregunta, incluyendo Carlos. Carlos, preguntan sobre también el efecto del parque, si ha sido exitoso o no, sobre las poblaciones de tortugas marinas. Entonces, podríamos comenzar contigo, después con Jorge, después con James y por último con Héctor. ¿Deberíamos, cómo podríamos replicar esto o deberíamos de replicarlo en otras áreas marinas protegidas? Bueno, en el caso de las tortugas marinas, el parque, todas las playas de Los Cabos son zonas de anidación de tortugas marinas. En el caso del Parque Nacional Cabo Pulmo, tenemos un programa de conservación de tortugas. De hecho, fue el primer programa de conservación que hubo en Cabo Pulmo, fomentado y apoyado por los miembros de la comunidad local y una incipiente asociación civil, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Comenzaron este programa de conservación de tortugas marinas que ha tenido mucho éxito. Ha habido variaciones, por supuesto, en el tiempo, por cuestiones de temperatura y demás, pero hemos tenido mucho éxito en la protección de nidos y de tortugas en esta zona. Y recientemente, básicamente tortugas golfinas, aunque también se reproducen en la zona tortuga laúd y tortuga prieta. Y hay registros, ahí se menciona que han anidado también en las playas de Cabo Pulmo. A nosotros no nos ha tocado, pero solamente tortugas golfinas. Pero también hemos encontrado presencia cada vez más importante de tortugas careta o cabezonas, caguamas, y de tortugas carey en las aguas de Cabo Pulmo. Y hay un programa que también Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo y el Grupo Tortuguero de las Californias han comenzado hace algunos años, con mucho éxito, donde hemos encontrado capturado y marcado tortugas carey que pasan una buena parte de su tiempo en el parque como zona de alimentación y forrajeo y que, digamos, que ocupan el parque además de protección para su alimentación. Entonces, las tortugas en Cabo Pulmo tienen una muy buena presencia. Se han encontrado las 5 especies que se reportan en todos lados. Igual que el resto de las especies, es muy peculiar para un parque tan pequeño. Sin embargo, han tenido bastante éxito su reproducción y su alimentación y protección en la zona. Bueno, con respecto a las ballenas, y en este caso particular de hoy, a la ballena jorobada, pero es algo más amplio, pero desde luego podemos medir el éxito, no en particular de Cabo Pulmo, porque la distribución de las ballenas es un poco más amplia, pero digamos que al menos decir en Los Cabos, en la región de Los Cabos, lo que podríamos utilizar desde luego es la abundancia, ¿no? Si cada vez hay más ballenas, podríamos calificarlo como un éxito. Pero si podríamos ir más finos y debido a que utilizan esta región para la reproducción, otro indicador muy importante es la tasa de producción de crías, o sea, cuántas crías vemos en el área con relación al número de ballenas. Ese es otro parámetro. Y otro en el que estamos trabajando ahora puede ser la longevidad, o sea, que si cada vez vemos ballenas más viejas, más sobreviven más tiempo las ballenas, ¿no? Y en eso estamos, por medio de fotoidentificación, hemos visto ballenas que se fotografiaron hace 35 años y ya eran adultas. Entonces, por lo menos podemos saber una edad mínima de esas ballenas, sus 40, 45 años. Pero hay otros métodos que estamos tratando de ir por ahí, que a través de cuestiones genéticas vamos a poder estimar la edad de las diferentes ballenas, y ese sería otro parámetro de medición de éxito. Gracias.
Sí, gracias. En el caso de los tiburones, pues, ¿cómo medimos el éxito de la conservación de estas especies? En Cabo Pulmo, pues, básicamente hemos visto pues, lo que mostré en la presentación, una mayor abundancia de tiburones en ciertas zonas. Incluso, no lo mostré tanto, pero incluso hemos visto en estos años que hemos estado estudiando estas especies, pues, más abundancia de tiburón toro sobre todo y tiburón puntas negras en ciertas zonas y en ciertas épocas del año. Entonces todo esto pues, es un indicador, ¿no?, de la salud del sistema y pues también la riqueza de especies, ¿no?, también es otro indicador porque no todas las especies tienen la misma función ecológica y pues tenemos desde especies muy arrecifales como el tiburón puntas blancas de arrecife que pues, se posa en el fondo, hasta especies muy pelágicas como el tiburón maco y especies costeras. Hay una combinación de especies muy interesante que hablan de que pues, existen los recursos, ¿no?, para que estas especies puedan alimentarse ahí, puedan sobrevivir. Incluso unas se reproducen ahí, ¿no? Tenemos evidencia de que Cabo Pulmo también funciona como un área de crianza de algunas especies. Entonces, pues todo esto pues, son indicadores de un éxito bastante especial. Hablando de otras zonas, de otras áreas naturales protegidas en el Golfo de California, pues desafortunadamente no vemos lo mismo, ¿no? Vemos lo contrario, ¿no? Y es algo en lo que estamos tratando de trabajar. En el caso del archipiélago Espíritu Santo, pues no vemos ninguna recuperación o vemos un poquito de recuperación de algunas especies emblemáticas como el tiburón martillo, y ya, ¿no? Algunas otras especies que eran bastante común en esa zona, sobre todo alrededor del Espíritu Santo, como el tiburón puntas negras, pues no hemos visto un regreso. Hay que trabajar ahí para poder regresar. Sí se pueden replicar ciertas prácticas, ciertos temas que se han usado en Cabo Pulmo, aunque no todo es replicable. Cada área natural protegida tiene su historia, tiene su comunidad, tiene su gente o no, como el caso de Revillagigedo. Entonces, no siempre es replicable, aunque pues hay que apuntar a tratar de buscar esta historia de éxito en la recuperación de los tiburones y depredadores marinos, de Cabo Pulmo. Bueno, en el caso de peces y la parte arrecifal es realmente muy sencillo. La enorme cantidad de peces, la biomasa de peces grandes, de tiburones, de cabrillas, pargos en Cabo Pulmo, es ningún otro lado de la parte sur del Golfo de California se puede ver, quizá en todo el Golfo de California. La cantidad de coral, la cobertura tan alta, pues tampoco, e incluso valores como mencionamos del 18%, ya son casi tan altos como los que hay en el Caribe mexicano. O sea, ya allá ha sido muy mala la situación, han tenido una disminución muy fuerte de la cobertura y ahorita ya los empatamos, desafortunadamente. Todo esto ha habido, digamos, aquí hay una enorme influencia de la comunidad, ¿no? Del trabajo de la comunidad que ha preservado, ha hecho lo posible porque no se pesque adentro, porque se respeten las reglas. Obviamente el apoyo del área protegida que da los marcos legales para que todo esto se lleve a cabo. Y pues básicamente es eso, que la replicabilidad de Cabo Pulmo es complicada porque es una zona muy pequeña y con poca población que tendría que ser algo parecido. O sea, tratar de replicar un Cabo Pulmo en Espíritu Santo es difícil por la cantidad de gente y la cercanía a una ciudad muy grande, ¿no? Pero afortunadamente hay muchos lugares como Cabo Pulmo pequeños con presencia de organismos y parecidos en todo el Golfo de California y todo el Pacífico Mexicano donde el ejemplo de cómo la comunidad y el área protegida y los investigadores se han aliado para mejorar el manejo y la conservación es algo que realmente, bueno, de hecho ya se está tomando, es algo que se reconoce en todo el país. Pues ha sido un webinar increíble, muchísima información. Yo les pediría un último comentario a todos para básicamente dejarle la palabra a Carlos y que nos hable del siguiente webinar de la siguiente semana. Pero tal vez este último comentario, hacerlo, como les dije, algo más personal. ¿Qué ha significado Cabo Pulmo en todos estos años para ustedes, además de los datos que han colectado, además de los análisis? Para mí realmente ha sido un privilegio participar
con la comunidad. La comunidad nos ha ayudado a recolectar toda esta información. Hemos ido de la mano desde profesores, estudiantes. Me acuerdo que desde que hacía mis prácticas de estudiante en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, íbamos a Cabo Pulmo a salir a bucear con miembros de la comunidad. Y desde entonces, pues ha sido un privilegio estar ahí y ver este cambio increíble que ha sucedido en la comunidad marina. La verdad, les agradezco porque yo me fui desde la Ciudad de México al Golfo de California a ver grandes peces, los cuales sí alcancé a ver algunos, pero no como se veían en los reportajes, en los libros. Y Cabo Pulmo me ha dado la oportunidad de volverlo a ver, no solamente para estudiarlo, sino también para contemplarlo. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si es Héctor, James y Jorge? Y Jorge le pasa la palabra a Carlos. Muchas gracias. Perdón, apagué mi micrófono. Decía que ha sido también muy importante, ¿no? Cabo Pulmo no es nada más un sitio de investigación. Tenemos gente muy querida en la zona, amigos, tres generaciones ya de pulmeños, hemos colaborado con ellos, platicado y estado con ellos en muchas cosas. Y obviamente mucho de lo que he aprendido en el sentido de la vinculación, de cómo un investigador puede apoyar el desarrollo de una comunidad, cómo puede ayudar a la gente de alguna manera, ha sido por el trabajo en Cabo Pulmo, ¿no? Entonces, puedo decir que digamos que la mitad de mi formación tiene sus raíces en el trabajo comunitario con los pobladores de Pulmo, que pues bueno, siempre han sido muy, 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 muy receptivos a el tipo de locuras que hacemos los investigadores. Bueno, pues por mi parte, pues Cabo Pulmo para mí representa parte de mi vida, básicamente, ¿no? Porque de muy joven, así como Octavio, pues yo visité Cabo Pulmo como estudiante de la Universidad Autónoma de California Sur, y pues son memorias, ¿no?, que nunca se te van a olvidar. Y pues en la época en que yo iba, pues era un parque, más bien, perdón, no era parque, no era nada, ¿no? Entonces, pero era un lugar impresionante con muchos peces y me ha dado mucho gusto ver pues esa recuperación, porque sí también tuvo una época no muy buena, Cabo Pulmo, en que bajaron pues un deterioro, digamos, del lugar. Y pues me da mucho gusto verlo ahora, hoy en día, un poco como era antes, ¿no? Incluso más allá, lo que decía Octavio, ¿no? Podemos irnos 30 años atrás o 40 años atrás, que es un ejemplo de cómo se ha recuperado Cabo Pulmo, ¿no? Y coincido con el trabajo con la comunidad. Cuando íbamos en aquellos años con Héctor Reyes y otros profesores, pues ellos nos recibían, ellos no había muchas construcciones, había palapas y dormíamos abajo de una palapa y pues era siempre un contacto muy especial con la comunidad, y siempre el trabajo que hemos llevado desde la universidad con la comunidad de Cabo Pulmo ha sido muy especial y tiene una historia muy larga, ¿no? Entonces, por mi parte, pues es un gusto haber sido parte de todo eso, ¿no? Gracias. Bueno, yo termino cortito, yo creo. Yo conocí la zona ya muchos años, ya la primera vez que recorrí buscando ballenas joradas por ahí fue en 85, que terminé en el Faro Viejo tratando de buscar soplos en la cabeza de ballena. Y a partir de ahí se iniciaron varias expediciones y desde el campo tuvimos la oportunidad de acampar en el mismo Cabo Pulmo para salir de ahí en panga cada temporada durante tres años. Lo hicimos, luego salíamos de Los Frailes. Muy, muy, muy interesantes y buenos recuerdos. Pero lo que yo quisiera, porque ya no me va a tocar, aunque sé que no es exactamente el tema, pero cada vez veo o siento esta cuestión de Cabo Pulmo más como un oasis en el que en los alrededores se empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, y se mantiene Cabo Pulmo a capa y espada, ¿no?
Entonces, antes de recorrer el Cabo Pulmo a San José del Cabo, era ir viendo el paisaje y las playas, ahora es ir viendo residencias y casas y todo el camino. Entonces, ese preocupación, creo que ahí quiero expresarla de alguna manera, es, a veces son cosas que uno dice son inevitables, pero yo creo que en un sentido son inevitables, pero en otro son, se puede influir en que sucedan, pero que sucedan de la mejor manera. Y para esto yo creo que vamos a trabajar, eso lo van a platicar en los próximos webinars, pero Cabo Pulmo debe crecer, ¿no? Debe crecer en una zona no inmanejable por el tamaño, pero que tenga más representatividad y más protección a la región, porque siento que es demasiado pequeño para la masa que la acosa en los alrededores. Por eso es todo. Muchas gracias. Perdón. Y ahora tengo el honor de darle la palabra a nuestro querido director del parque, Carlos Godínez, por favor. Gracias, Jorge. Pues gracias a todos. En realidad es un placer para mí ser parte de esta historia de éxito. Nosotros cuando comenzamos a diseñar esta serie de webinars, casi podríamos hacer uno cada semana durante todo un año, porque la cantidad de personas que han sido parte de este éxito es incontable. Para nosotros ha sido mucho, muy relevante Cabo Pulmo como una historia de éxito y una muestra de que el mejor instrumento que conocemos los humanos para conservar biodiversidad son las áreas naturales protegidas y que precisamente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no podría, no puede ni podrá nunca conservar el patrimonio natural de México sin la colaboración de las comunidades en donde trabajamos intensamente con ellos, sin la investigación científica y el monitoreo de justamente de los recursos naturales que aquí conservamos, precisamente para poder medir qué tan bien o mal vamos en ciertas áreas y corregir el rumbo. Y también organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan y coadyuvan con nosotros en este proceso. Cabo Pulmo para mí es este sitio en donde hemos tenido grandes retos, en donde ninguno de los procesos ha sido fácil. Cabo Pulmo es, como ustedes mencionaron hace un ratito, un experimento, ¿no? Es como un accidente, ¿no? Porque justamente en esta zona se producen todos esos fenómenos que dan lugar a esta presencia tan importante de seres, pero también es un fenómeno social en donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha participado activamente junto con la comunidad, junto con los investigadores y junto con la comunidad de organizaciones de la sociedad civil, haciendo produciendo esta historia de éxito. Hemos tenido procesos difíciles. Ahora nos encontramos en la comisión en un momento difícil en cuestiones de recursos y Cabo Pulmo no es la excepción. Tenemos serias dificultades y nosotros estaríamos ahorita llorando en el suelo si no fuera porque tenemos grandes aliados justamente y estamos tratando de decidir juntos cómo vamos a continuar esta historia de éxito los próximos 25 años. Y es allí donde mandamos un fuerte mensaje a todos nuestros amigos y colaboradores. Muchas gracias por en todos estos años haber sido parte de este éxito. Y nosotros en los últimos años, bueno, pues nos hemos sumado
a él mismo. Gracias, gracias a los participantes en esta mesa. Ha sido de lo más enriquecedor conocer todo este proceso. Y solamente invitarlos, como menciona Octavio, vamos a tener nuestro siguiente seminario o webinar en la próxima semana, justamente, el próximo martes 18 de agosto, y el título es Voces desde la Comunidad, eje de la recuperación del arrecife de Cabo Pulmo. Justamente estamos hablando de las personas locales se involucraron en desde el diseño y creación del Parque Nacional, adoptaron nuevas y mejores prácticas para lograr lo que hoy tenemos como parque, y van a platicarnos desde su perspectiva la historia de la región, la historia de su comunidad y lo que ha sucedido en el tiempo. Tenemos invitados de honor para esta sesión, desde la historia de los pescadores de Cabo Pulmo, cómo han hecho para convertirse en un modelo para el mundo, por Judith Castro, una mujer líder en esta comunidad que ha dejado una huella en todo este proceso y que continúa en la organización comunitaria. Mario Castro, con la plática Riesgos y Recompensas de Terminar la Pesca. Una plática sobre la siguiente generación de Paquito Castro. Vamos a tener el rol de un estudiante en la creación del Parque Nacional Cabo Pulmo. Gaby Anaya hizo el primer modelo de manejo para este parque, y junto con el doctor Arispe, que también tendremos la próxima semana, que nos platicará de la importancia en la participación comunitaria en esta creación del parque. Vamos a tener este seminario muy rico, con participaciones muy importantes de cómo comenzó la historia, pero cómo continúa, porque la comunidad ha sido actor fundamental y eje, como dice este webinario, de el modelo de desarrollo que tenemos en Cabo Pulmo, y cómo todos los demás actores hemos trabajado apoyando esta comunidad para que sean el modelo de desarrollo también comunitario que se construye todos los días allí. Los invitamos, y este es el segundo. Vamos a tener otros tres y ya les iremos dando información más adelante. Por lo pronto, muchas gracias por la participación de todos, y gracias por Jorge, James, Héctor, Octavio, Paulina, Germán, que están allá atrás de los controles. Muchísimas gracias por este primer seminario.